Celebramos la Eucaristía en viernes, semana 25, tiempo ordinario. Si en viernes imposible no recordar el Sagrado Corazón de Jesús, y en recordando lo imposible no pedirle al Señor que permita que nuestro corazón aprenda a palpitar al unísono con su corazón, y que oyendo, escuchando los latidos del corazón de Jesús, sepamos cuánto nos ama el Señor, y nos demos cuenta que a veces en medio de la tormenta, de la dificultad, del problema, se manifiesta más ese amor de Dios. Solo tenemos que aprender a estar a la escucha, a quedarnos en el lugar correcto y a la hora correcta, y luego a salir de ahí para hacer lo correcto, cumplir en todo con la voluntad de Dios. Hoy también pedimos la intercesión del Padre Pío. Ojalá que ninguno de nosotros esté pidiendo cosas como sus estigmas o sus enfermedades o algo así. Ojalá que estemos pidiendo su perseverancia, su entrega total y absoluta, su amor a Dios sobre todas las cosas, su enamoramiento de la palabra de Dios, su firmeza en lo que creía y la capacidad para enfrentar con amor aún a la autoridad de la Iglesia y en obediencia lograr probar que todo lo que le pasaba desde su propio silencio era en él la voluntad de Dios para él y para toda la Iglesia. Era un niño prodigio, podríamos decir, a niveles espirituales. Primero porque tuvo grandes experiencias místicas desde muy temprano. Manifestaciones de parte de Dios, apariciones, visiones, alocución interna. Pero también fue tentado por el demonio muchas veces y zarandeado en otras ocasiones. Siempre firme. Todas aquellas apariciones, visiones y demás de parte de Dios jamás lo llenaron de orgullo, lo hicieron más humilde. Y todas aquellas acechanzas del demonio jamás lo convirtieron en un cobarde fugitivo. Al contrario, lo acercaron más a Dios. Eso es lo que le vas a pedir al Señor. Que aquel sacratísimo corazón de Jesús que a él en su infancia se le presentó desde el altar, también se te presente a ti, ¿por qué no? Y te toque igual la frente y te marque de una manera particular. Y entonces sepas que el resto de tu vida debe ser una alabanza al Rey, una vida inspirada en los santos, para imitar no necesariamente su metodología, sino el alcance de su fe, la fuerza con la que creyeron y esperaron, y la manera que hicieron que el amor de Dios fuera patente en sus vidas y extensivo a la vida de los demás. ¡Qué bonito reza la liturgia de hoy en torno a todo eso! Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Padre Pío habrá leído esto mil veces y otras tantas las habrá explicado. Y la mejor manera que tenía era su propia vida. Si alguien sabía que cada día trae su propio afán, que hay un tiempo para cada cosa, que vanidad de vanidades y todo vanidad, como comenzaba este texto ayer, era Pío. ¿Cuánto sufrió este hombre por lo que creía? No solamente por sus enfermedades, tenemos que advertir que aún la Iglesia misma lo persiguió y no le creyó en ocasiones, y lo juzgó y lo sometió a prueba. Y al final, ¿quién venció? Pío, no, venció la obra de Dios en ese hombre, porque él no se dejó vencer por la adversidad. Mira entonces cuál es tu adversidad o tu problema y pídele a Dios: no me des más que la fortaleza con la que Pío lo enfrentó. Y entonces yo sé que hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar. Hay un tiempo para destruir y otro para construir. Un tiempo de hacer duelo y tiempo de hacer fiesta. Tiempo de abrazar y tiempo de desesperarse. Entonces solo enséñame, Señor, a hacer cada cosa en su tiempo, sin desesperarme,
sin querer cambiar el ritmo de las cosas lejos o fuera o aparte de tu voluntad. Pídele la constancia de Pío para que cuando te llegue el momento de las verdaderas pruebas, el Señor esté allí para cargarte en brazos y, decimos siempre, para colocarte a la altura de su pecho, para guardarte en su corazón, lavarte con su sangre preciosa y cumplir todas las promesas que te hizo. Porque definitivamente cantaba el salmista: bendito el Señor, mi alcázar, mi refugio, mi roca, mi liberador, mi todo, bendito el Señor. Pues dedica el resto de tu vida a bendecir el santo nombre de Dios. Y se bendice mejor el santo nombre de Dios todos los días realizando buenas obras. Y ante la tentación diciéndole que no al demonio y sometiéndonos a la voluntad del Cristo de la gloria. Y Jesús hoy quiere preguntarte: no me importa tanto lo que la gente pueda decir. Hoy Jesús te diría: ¿quién soy yo para ti? Y ojalá que tu respuesta sea precisa: tú eres mi Salvador. Es todo lo que tiene que ser. Es que a veces quiero que sea mi amigo. Pero pregúntate cómo tratamos a los amigos a veces. ¿De verdad quieres que Jesús sea tu amigo para tratarlo como tratas a los amigos? Mejor no. No tiene que ser tu amigo, ni un revolucionario, ni cosas por el estilo. Jesús es Dios, es tu Dios. Jesús es Salvador, es tu Salvador. Y ojalá cuando Él te pregunte quién soy yo, tú le digas: tú eres mi Dios y Salvador. Y así como tú no quieres dioses falsos delante de ti, yo no quiero dioses falsos delante de ti, y menos quiero ser Dios falso yo mismo. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Para que cuando Jesús escuche tu respuesta, te responda como a Pedro. La de Pedro, ¿cuál fue? Tú eres el Mesías prometido, tú eres el Dios verdadero. Es la misma respuesta: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Claro, qué bueno que lo sabes, porque el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, no solo padecer, padecer mucho. Ser desechado por los ancianos, o sea, los que saben, los sabios. Por los sumos sacerdotes, la autoridad. Por los escribas, conocedores perfectos de la palabra. Pero por el pueblo, ser ejecutado. Hermano, de esos grupos en cuál estás, entre los que lo rechazan, entre aquellos que no quieren ser fieles a su voluntad y cumplir en todo con la ley del amor de Dios. ¿Estás entre los ancianos, o entre los sumos sacerdotes, o entre los escribas, o entre el pueblo que lo ejecuta? Ojalá que estemos tú y yo, y toda nuestra familia, entre los que con Él algún día vamos a resucitar, y al levantarnos de entre los muertos, heredaremos el reino de los cielos. Porque hemos aprendido a vivir no con los estigmas del Padre Pío, sino con los latidos del corazón de Jesús, que le permitió y le regaló a Padre Pío sus llagas. Señor, regálame tu amor y eso me basta. Hazme libre para amarte siempre y siempre cumplir tu voluntad y eso me basta. Y de ahí en fuera, lo que tengas a bien darme, he aquí la esclava del Señor, como dijo María, que se haga en mí según tu palabra. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos guarde a todos ahí, bien dentro, como en el Sagrario. Y que conociendo la palabra de Dios, la cumplamos, hasta entender de una vez, todo lo demás vendrá por añadidura.